buenos días. Estamos en un programa más de Formación en Acción. Ya saben, porque sé que nos ven desde programas anteriores. Así es de que es un programa de Centros de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Estamos nuevamente con ustedes y hoy va a estar un programa muy apetitoso, no por el sabor, sino por todo lo que es la elaboración de una artesanía. ¿Por qué? Porque viene el CECATI número 25, ¿verdad? Don Severo, salude usted. ¿A dónde? Allá en la cámara, mire ahí. Exactamente, ya localizó, ¿verdad? Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy Severo Chinchurreta para servirles, soy un profesor jubilado de las escuelas secundarias técnicas, así que ya saben, tiene uno todo el tiempo libre y pues he decidido venir cada martes a este programa de Formación en Acción para ver qué aprendo y qué es lo que puedo empezar a producir para pues seguir complementando la jubilación, ¿verdad? Muy bien, buen día. Muy bien, don Severo. Pues vamos a ver qué nos platica el CECATI 25, porque vienen varios invitados, ¿verdad? A ver, tenemos a mi izquierda a nuestra jefa de vinculación del CECATI número 25. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Leticia Gutiérrez García para servirles. Leti, muy bien. ¿Qué nos traes hoy del CECATI 25? Bueno, hoy traemos la representación muestra y de la especialidad de artesanías metálicas. De artesanías metálicas, excelente. Quienes están a mi derecha, viene la profesora Claudia, bienvenida. Hola Sarita, buenos días. Mi nombre es Claudia Hernández Guerrero y yo doy la clase de repujado en metal y de dorado y estofado. Del cual traemos una muestra y por supuesto el apoyo de un alumno, que siempre es importante que ustedes vean, conozcan a nuestros alumnos y ellos vean, ellos les platiquen un poquito de su experiencia, de lo que significa estar elaborando este tipo de artesanías. Bienvenido. Gracias, buenos días, mi nombre es Damián García, soy jubilado y me interesó ocuparme en una actividad y me atrajo mucho repujado en metal y pues aquí estamos y yo he hecho unos trabajos para mí regulares que están en exhibición y los invito a que vengan a este tipo de manualidad que es muy, muy, muy buena. Para punto número uno, nuestros alumnos son muy modestos. ay, hago lo que puedo. Hacen cosas maravillosas, de verdad. A veces nos sorprenden como profesores con las habilidades que ellos tienen y con lo que llegan a producir. Muy bien, pues vamos, bueno, ubiquemos, ¿no? O después. No sé, porque luego cuando ya avanzamos un poquito ya es cuando quieren saber dónde está el CECATI. Entonces mejor vamos avanzando, enseñándoles qué es lo que traemos para ustedes, ¿verdad? Oye, es que a mí me emociona. Oiga, ¿y usted como jubilado me recomendaría inscribirme a este curso? Claro que sí. Sí. Bastante bien, porque es un curso muy bueno y la maestra que tenemos es demasiado, sabe mucho. Y no se arrepentirán, la verdad que no se van a arrepentir. Excelente, ya escucharon, los jubilados no se van a arrepentir. Muy bien, vamos viendo entonces, profesora, nos traes una muestra de lo que es el dorado y el repujado en metal. Si quieres empezamos por la virgen que está allá, que está hermosa. Esa virgen, ¿es una virgen de dónde, Jujila? ¿De dónde es la virgen? Así es. Bueno, el trabajo de dorado y estofado, quiero aclararles que no tiene nada que ver con el trabajo de repujado en metal, aunque se pueden combinar ambas técnicas. Son clases por separado y les traje una muestra en donde estamos mezclando ambas técnicas cuando ya han tomado los dos cursos. Uh-huh. Así es. Ese plato, por ejemplo, es hoja de oro de 24 quilates sobre madera y con una aplicación de repujado en metal en estaño y calado. ¿Okay? También la cruz. Es una cruz también de madera con hoja de oro de 24 quilates, wow, repujado en estaño y calado. Y esa tiene una incrustación de, no recuerdo las piedras, son turquesas auténticas, ¿ok? Ah, excelente. La Virgen es una Virgen de San Juan de los Lagos, ese es en oro falso, también es una escultura de madera, y tiene incrustaciones de piedras semipreciosas también. Es hoja de oro falsa, o sea, es una aleación con cobre, no es propiamente el oro fino como el de las otras dos piezas. Y la luna sobre la que está sostenida la Virgen, esa es plata fina.
Uh-huh. Es hoja de plata tal cual. Excelente. Tiene trabajo de la hoja de oro y sobre la hoja de oro se hace una técnica que se llama estofado. Viene de una palabra estofé, francesa, uh-huh. Que significa decorar a manera de aparentar telas finas, telas bordadas en hilos de plata, de oro, de brocados. No sé si quieran darle la vuelta, también por detrás tiene decorado. En realidad el proceso consta en poner toda la hoja de oro y sobre la hoja de oro se pinta con pinturas al aceite, con óleos. Cuando la pintura está fresca, se raya la pintura fresca y vuelve a brotar el oro. ¡Qué maravilla! Es una técnica milenaria, milenaria. Y que sigue siendo, es aplicándose de la misma forma, ¿verdad? Así es, aquí no hay cambios. Prácticamente todos los materiales son orgánicos. Son orgánicos. Hemos intentado trabajar con materiales diversos, materiales nuevos, modernos, y no nos han servido. La técnica se tiene que seguir haciendo a la forma tradicional antigua y con eso estamos trabajando. Es un proceso largo, largo, de mucha paciencia y muy satisfactorio al final. Esta es la forma en la que están hechas las iglesias en la actualidad, las piezas, los santos que están en las iglesias, uh-huh. y que finalmente se conservan a través de siglos. Claro. Uh-huh. Tienen una durabilidad de siglos. Profesora, en esta área de la elaboración de santos y todo esto, del dorado y estofado, la restauración es parte fundamental. De hecho, el dorado y el estofado es una parte fundamental de la restauración artística. ¿Usted también da ese curso en un momento del ciclo? No, restauración artística definitivamente no lo doy yo, pero tenemos a un maestro especializado en restauración, el maestro Vidargas, y él imparte clases también de lunes a viernes, pero por las tardes, de 5 a 9 en el CECATI 25. Excelente, muy bien. Fíjense, ustedes pueden ir complementando a través de diversos cursos sus estudios. En este caso estamos hablando de dos cursos diferentes que pertenecen a una especialidad. Ya saben que en los CECATI tenemos especialidades conformadas por distintos cursos. Entonces, ¿qué especialidades manejan en el CECATI? Por favor, Leti. Bueno, tenemos actualmente 11 especialidades que estamos trabajando en el CECATI. De las artesanías, que es la que nosotros ahorita nos está interesando darle auge para preservar esta tradición, que no se pierda, que se mantenga. Y por eso venimos a invitarlos para que se inscriban en el CECATI y pueden estudiar, como ya lo dijeron, la especialidad de artesanías metálicas. Tenemos elaboración y restauración de artesanías de madera, floristería. También tenemos algunas especialidades que se complementan, como es informática, administración, asistente educativo, artes gráficas. Excelente. Bueno, tienen una serie de alternativas. Vamos entrando a lo que es el repujado en metal para que don Damián nos empiece a explicar. Vemos que traen aquí varias laminillas para que ustedes puedan ver un poquito el proceso del repujado. Profesora Clau, si quieres hacer esta cajita un poquito para allá. Oh, Damián, gracias. Sí es Damián, ¿verdad? Porque sí, Damián. Ay, siempre me equivoco en los nombres. Damián, sí. Muy bien, cuéntanos, Damián. Bueno. El repujado viene siendo el volumen a una pieza. Sí, generalmente se trabajan láminas que pueden ser de plata, estaño, aluminio, cobre, latón. En el CECATI, para nosotros, las más prácticas y maleables, sobre todo buscando ese tipo de material, está la hoja de aluminio y está la hoja de estaño. A pesar de, lo bueno de esto es que son maleables y aparte son económicas. Y sobre económica se empieza a trabajar. Para llevar a cabo un trabajo, primeramente, lógico, hay que hacer un diseño, posteriormente un grabado como el que ya traemos aquí, y el repujado se llama, como lo dije anteriormente, resaltar un volumen. ¿Sí? Nosotros hacemos el grabado sobre el lado derecho, que le llamamos, y sobre el lado izquierdo repujamos. Generalmente en mente llevamos tres pasos, que viene siendo repujado, planchado y perfilado, que es un repujado, como les dije, sacar volumen, que ahorita lo voy a hacer,
primeramente ya hice el grabado, o está esta hoja grabada. Posteriormente, por el lado izquierdo, sí, voy a hacer un exaltado de volumen. ¿Con qué material seas? ¿Con qué instrumento o herramienta está haciendo eso? El material, este se le llama esfumino, que puede ser de plástico o puede ser tipo papel. Y se está haciendo un exaltado de esta parte. Ya que hice o levanté el volumen, posteriormente nosotros hacemos lo que es un planchado. Y el planchado es alrededor de lo que yo hice. Este es lo que nosotros le llamamos un planchado. Y posteriormente le llamamos un perfilado, que es darle consistencia a nuestro volumen que hicimos para que sea durable. ¿En dónde puede uno conseguir las láminas? ¿Es fácil conseguirlas? Es fácil conseguirlas en el mercado. Nosotros pues ya tenemos la dirección. Claro, pero son tiendas de artesanías o de manualidades. De manualidades en el centro se pueden encontrar. En el centro generalmente se encuentran estos materiales. Sí, perfecto. Esto. ¿Incluso ustedes pueden elaborar, uno puede elaborar algunas de las herramientas? Sí, de hecho... Se da en el curso, en el inicio se da un, de hecho, y generalmente se trabaja sobre maderas. ¿Sí? A esto se le conoce como buriles, y pueden ser de maderas, que son prácticos, que se hacen, o en el comercio, que la verdad pues no son caros, y el curso no es muy caro, la verdad. Claro, eso es una buena noticia. Claro que si ustedes quieren ya usar hoja de, hasta de oro se puede usar, ¿verdad? ¿Vender? Por el mercado no es localizable, pero... Pero sí, por ahí puede... Existir. Puede existir. Entonces, claro, existen hojas de aluminio. ¿De qué otro material nos decías? Estaño. Sí. Estaño. Generalmente, esta cajita está hecha con estaño, lámina de estaño. ¿Sí? Ah, y qué esta hermosa. Está hecha con aluminio. Claro que ya terminado, posteriormente se le aplica color, que al óleo, como platicaba la maestra. Tiene pintura al óleo. Pintura al óleo. Lo voy a poner así para que ustedes vean con detalle qué bonito está. Es complemento. Si ustedes también en el CECATI se pueden inscribir al curso de pintura al óleo, ¿verdad? ¿Existe? Sí, tenemos pintura al óleo, acuarela. Ajá, perfecto. Entonces van ustedes complementando los conocimientos de los distintos cursos. ¿Siga ustedes, perdóname? Sí. Aquí está ya la hoja terminada. Posteriormente, como queda un espacio, nosotros le seguimos el proceso que se le llama una pátina. Una pátina es recubrir en los alrededores para que nuestro material agarre y sea más... Creo que en la cajita que ya se visible. Puede observar bien la aplicación de pátina, ¿verdad? Sí, la pátina, que aquí se empezó, aquí está la de esta. Y no es más que con un buril, darle la forma que uno quiere. Puede ser un rayado, puede ser un infinito para la textura. Y puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Sí? El chiste es taparlo liso del material para que agarre posteriormente una patina que le quita a la vez el brillo y le da ese color, ¿cómo le llamaré? ¿Viejo? Exactamente, la pátina es esto que van adquiriendo las esculturas o las figuras hasta de piedra, ¿no? Que es con el tiempo se van llenando de algunas sustancias, hongos, todo esto que le va dando una pátina. Y finalmente lo que logra la pátina en estos trabajos es también resaltar el diseño y darle ese carácter de vintage. De vintage. Sí. ¿Qué le parece si usted sigue repujando en lo que la jefa de vinculación nos platica un poquito? Ahora sí. La dirección, donde se encuentra el CECATI, los teléfonos, todo esto para que ya con este apetito que les abrimos lleguen a inscribirse. Sí, miren, los invitamos a que nos conozcan. Estamos ubicados en la calle de Mazatlán número 10, en la Colonia Condesa. Nos ubicamos a 2 cuadras del Metro Chapultepec. También pueden llegar por el área del Metrobús de Insurgentes. Y se bajan en la estación Durango y pues caminan un poquito, pero también pueden llegar por ahí. Perfecto. O por el circuito interior, en la ruta que va para Chapultepec.
Está perfectamente ubicado y está enfrente de un andador clásico allí de la calle de Mazatlán. Es muy bonito la zona. Y cuéntanos los teléfonos, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Tenemos el 5286-1216, 5286-1216, donde les darán todos los informes para requisitos, costos y cursos que van a estar. Ahorita están abiertas las inscripciones, los cursos están iniciando el día de mañana algunos, en el mes de octubre, otros en el mes de noviembre, y tenemos inscripciones permanentes. Perfecto. Con la profesora Claudia, les recuerdo que ella pertenece a la especialidad de restauración y elaboración de... No, espérenme. Artesanías metálicas. En esa especialidad imparte el curso de repujado en metal que comienza el 26 de noviembre. Del 26 de noviembre al 18 de febrero va a durar el curso de la profesora Claudia y viene restauración y elaboración de artesanías de madera. La otra especialidad va a dar el curso de dorado y estofado. Ese inicia ya. Porque va a durar de ya al 3 de diciembre. O sea, de hecho, hoy se vino de pinta la profesora. Aquí andamos de pinta. Me la traje de pinta. Pero ya ustedes llamen inmediatamente para inscribirse. ¿Qué se requiere, profesora? ¿Alguien que no tiene ni idea de lo que es el dorado y estofado puede llegar? Claro. ¿Sí? Solamente con muchas ganas de aprender. Es con que, paciencia. 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 ¿Quieres ser artesano? Necesitas paciencia, porque todo se puede aprender, ¿verdad? Pero la habilidad se va desarrollando. Claro que sí, claro que sí. Dorado y estofado, entonces, solo con que tengan 15 años, de 15 años en adelante, pueden llegar con la profesora, ¿verdad? Así será. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Dentro de nuestros requisitos son que sean mayores de 15 años, no hay límite de edad. Nada más les pedimos dos fotografías, acta de nacimiento, su CUR, y estudios que tengan, que con que sepan leer y escribir, o certificado de primaria. Y estos cursos tienen un costo más o menos de $1,000 todo el curso, en el que es corto y se va duplicando, ¿no? Por ejemplo, el que es largo va a salir como en $2,000. En promedio está a $8 la hora. Sí, estamos hablando, miren, cada CECATI, somos centros de capacitación para el trabajo, somos centros educativos oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos acuerdos con múltiples instituciones y hay acuerdos federales que a nosotros nos solicitan darles a ustedes un apoyo de exenciones de pago. Entonces, lleguen al CECATI y pregunten, por ejemplo, INAPAM, ¿verdad? INAPAM van los adultos mayores a INAPAM y les brindan exenciones 50% o 100%, depende, ¿verdad? Sí, depende. Entonces, ustedes llamen, vean qué instituciones están en acuerdo con el CECATI y pues si hay algunas facilidades, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. También se pueden acercar a las alcaldías, en este caso pertenecemos a la alcaldía Cuauhtémoc, y con una carta que lleven de la alcaldía también les hacemos un buen descuento. En promedio, $350 el curso. Ah, o sea, si yo trabajo aquí, por la delegación, por la alcaldía, ¿me pueden hacer un descuento? Exactamente. ¿Solo por vivir ahí? Solo por vivir ahí. ¡Ay! Eso está muy bueno. Ay, don Damián, ya voy a ser su compañero, ¿le parece? Sí, ya parece perfecto. Perfecto. Gracias. Don Damián, ¿cuánto tiempo lleva usted con la profesora? Pues yo ya tengo un promedio de 5 años. ¿5 años con ella, claro? Con ella, mínimo. Y pues ya, me gusta el curso, me gusta el repujado, a mí en lo personal me gusta bastante. Y pues yo sigo en eso, pero... Como le explicaron, pues también hay bastantes manualidades y todos con excelentes profesores. Excelentes profesores que van a salir a gusto de ahí, la verdad. Exactamente, eso es lo que suele suceder a nuestros alumnos. Llegan por un curso que dura 2 meses y cuando volteamos la vista ya llevan más de un año con sus profesores. Sí, exactamente. Tenemos todos nuestros profesores, están certificados y pues además de que son unos artistas, o sea, unos expertos en lo que hacen.
Así es, son unos expertos en lo que hacen. Lo interesante de llegar a CECATI es que nuestros profesores desde, yo les podría decir que de 10 años para acá, han tenido una gran presión porque que se quiere que ellos sean de un nivel pedagógico muy elevado, con metodologías muy establecidas. Entonces tienen sistemas de enseñanza que los llevan por todo un proceso bastante que profesional, le podemos decir. Entonces lleguen con toda confianza y les puedo decir que reciben ustedes por cada curso tomado un certificado oficial o un más bien documento, una constancia. Esa es la palabra. Reciben una constancia oficial de la SEP. Entonces, esa es la maravilla de estar en nuestro CECATI, además de hacer una convivencia con los otros alumnos y además de participar hoy en un proceso mucho más integral de formación, en donde hasta los aspectos de sustentabilidad son importantes. Lleguen, CECATI número 25. Vamos a tener otro programa con otra profesora y van ustedes a ver todavía a qué rico es la oferta educativa del CECATI número 25, calle de Mazatlán, número 10. Muy bien, nos vemos en el otro programa. Bueno, usted está con la boca abierta, ¿verdad? Bueno, yo siempre con la boca abierta y los ojos abiertos porque soy títere. Pero ¿saben una cosa? No, sí, también estoy emocionado porque a mí si algo se me da es eso de las manualidades, de las artesanías, así es de que yo llego, profesora. Muy bien. No me discrimine por ser diferente. Claro que no. Nos esperamos. Ahí los esperamos. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Bye.